Bueno, arrancamos. Arrancamos Pesca Magdalena, ¿eh? Ahora sí. Matías, en la Santa María esta vez. Los hermanos, el río totalmente calmo. Tenemos una llevada de dorado, me parece, también. El copo lo tiene atrás suyo, amigo. Bueno. Esta se la vamos a dedicar. Eso. Vamos, vamos. Claro. Linda boga, ¿eh? Linda boga, un cóctel, Matías, ahí, ¿qué hay de carnada? Y salamín. Maíz y salamín. Pero el maíz remojado en el líquido activador, No es cualquier cosa esto. La primer boga, se la vamos a dedicar esta a Lautarito Fuente. Nuestro amigo Lautaro. Ahí viene, con Pesca Magdalena. Matías, abriendo el programa esta vez, En la Santa María. Esta la... La lancha es esta. Bueno, ya volvemos con la devolución, amigos. Miren lo que es el río hoy. Tranquilo, Bueno, la devolución de Matías. Una boga de un kilo, más o menos. Listo, se fue. Te la sacó de las manos el río. Bueno, vamos a continuar. Ahora, seguramente con algún doradito también. Las carnadas ya están en el agua. Una paz terrible hoy. Medio nublado nomás, pero mejor porque estamos en verano. Si no, se complica. Santiago con un dorado. Estaba el pique del dorado. Estaba medio tímido. Hacía rato que estábamos esperándolo. Y picaron las dos cañas juntas. Buen salto. Ahí está. Primer doradito. Muy bueno. Miren lo que es el río hoy. Es muy probable que se suelte porque... ¿Tener las pinzas, Santiago? Sí. Está agarrado... No sé si subiste. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Lo vamos a tener que terminar de pescar con el boga grip. Porque con... Ahí está, se fue. Ya lo devolvimos, amigo. Pesca y devolución. Pesca y devolución, sin subirlo a la lancha. Listo. Continuamos. Bueno, Santiago, ¿qué traemos ahí? Un hermoso patí. Que agarró. Mirá lo que. Con el bagre entero agarró. El bagre entero. Ayer estuvimos con los nenes pescando allá de costa en Magdalena. Y salían patí chicos. Y nos quedamos hasta la noche y los chiquitos se quedaron con ganas de pescar algún patí grande.
Y mirá, vinimos a pescar dorado ahora. Y este patí agarró el bagre entero, impresionante. Y sí, con copo, ¿no? Y lo vamos a subir con el copo, sí. Estos patinos no resisten mucho, así que hay que sacarle el anzuelo rápido y devolverlo rápido también. Así que ahora en breves instantes lo dedicamos y lo devolvemos al agua. ¿Listo, Matías? Vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo, se lo dedicamos a nuestro amigo Agustín Celso. Agustín Celso, de Atalaya, comparcero, el muchacho, toca en Los Amantes. Le gusta mucho la música. Nuestro amigo Agustín está cobrando fuerza acá el patí. Lindo patí, lindo patí. Clarita el agua, amigos. Ya se quiere ir. Se fue. Se fue el patí nomás. Para nuestro amigo Agustín Celso de Atalaya, queríamos pescar un doradito, pero se enganchó ese patí. Bienvenido siempre, patí, una hermosa especie. Continuamos con Pesca Magdalena, amigos. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. ¿Estamos, Matías? Ahí estamos. Estamos con un lindo dorado, Hermoso dorado. Del río de la Plata Sur. Está navegando para acá, mirá. Viene como el tren que va al norte este, Lindo dorado, amigos. Me cansé con este. Estoy agitado. ¿Cómo se activó el pique en la bajante? Llegamos en la última hora a la creciente y. Lindo salto. Lindo, está saltando bien. Ni gana de entregarse, Matías. Falta. Esperemos que esté bien clavadito. No lo pude ver todavía porque está muy inquieto. El dorado. Pero parece... bueno este, Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo subimos? Vamos a ver si se suma a Pesca Magdalena, el amigo. Ahí abajo el pie tuyo tenés la... Estamos disfrutando este momento con un lindo dorado. Vamos a esperar a que se canse, porque... Si hacemos las cosas apurado salen mal. Está gordo este, A ver si... Está bien clavado, sí. No se ve el anzuelo. Que no se nos vaya con el boga grip. Buena, bueno, listo, bueno. Ya es tuyo, Santiago. Qué buen dorado este, Acá estamos, amigos. El Magdalena, Río de la Plata Sur. Qué lindo, qué lindo doradito. Hermoso dorado. Muy bueno. Ahora le vamos a sacar una foto y se lo quiero dedicar a mi señora, que es la que casi todos los días le digo, me voy a pescar. El primer día me dice, bueno, el segundo ya con la cabeza, el tercero ya ni me habla. Para ella, para Leticia, hermoso dorado. Aparte, ella me dice, cuando me dediques, dedicame un pescado lindo, dice. Mirá qué lindo tigre. El tigre de los ríos, el dorado. Ya en instantes se lo devolvemos al río. Bueno, Matías. Vuelve al agua. Vuelve al río. Como diría Wilmar, al río lo que es del río. Miren el doradazo que vamos a devolver, Bueno, amigo. Muy buena pelea.
Me dejó cansado este, como si hubiera jugado un partido de fútbol, más o menos. Este es nuestro deporte. La pesca y la devolución. Este hermoso dorado que está juntando fuerzas para irse y que ya se nos fue. Y se fue. Allá se fue. El dorado dedicado a mi señora, para Leticia y para el nano que seguramente está mirando también. Seguimos. Artesano Helados. Elaborado artesanalmente en Magdalena con las mejores materias primas naturales y frescas para obtener un sabor único. También te ofrecemos café y alfajores artesanales deliciosos para que pases un buen momento. Postres helados y tortas heladas. Copas heladas espectaculares para compartir. Helados para celíacos y diabéticos. Y más de 50 sabores para que elijas. Envíos sin cargo llamando al 45-4100. En Rivadavia 987 está Artesano Helados. Bueno, el turno de Matías con un dorado. Otro lindo dorado. Buen salto. Pero no saltó como el sabalito que saltó cuando veníamos navegando. Ahí está, ahí lo vieron igual, ¿eh? Llegó el Mercury y se fue. Lindo dorado era. Así quedó la colita al bagre. Pesca de evolución, sin subirlo a la lancha esta vez. Seguimos. Ahora acá no quiere saltar más. Vamos a ver. ¿De qué deporte es? Siempre tensada la línea, porque cuando pega esos saltos y afloja, se nos puede escapar. Mucho pique errado también. Otro dorado más. Este se lo vamos a dedicar a Daniel Tidoni. Para vos, Dani, seguidor de Pesca en Magdalena, acá de Magdalena, Dani también. Para vos, este lindo dorado que ya en cuestión de segundos lo vamos a devolver. Para vos, Dani, Daniel Alberto Tidoni, seguidor de Pesca en Magdalena. Otro doradito que vuelve al agua. Qué ganas de irse tenía. Se fue de una. Fuertísimo el dorado. Y acá hay una caña con un pique. Estamos tratando de sacar carnada porque nos quedamos sin lombriz para sacar bagre. Estamos con cualquier cosa pescando. Continuamos. Seguimos. Van cambiando las condiciones del río. Ahora un poquitito más ventoso. Matías con un dorado, Le pegó una llevada impresionante. Y saltó lejos. Y ahora están acá, cara a cara, Matías con el dorado, a ver quién gana. Listo, hasta una,
hasta que no se suba arriba a la lancha, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Hoy somos dos nomás, así que va a tener que hacer la maniobra, todo él solo. Se quiere sacar el anzuelo, el dorado. Mientras no se vaya Matías para el agua, está todo bien. ¡Eva! ¡Eva! ¡Eso! ¡Tarascones! Bueno. ¡Sube, sube! Sí, este ya está. Subió. Bueno, se le escapó ahí nomás, pero bueno. Mirá que clavado bien, porque está atravesado el clavado. Muy bueno, Matías. Mostralo un poquito. Ahí. Lindo dorado. Que ya le vamos a sacar el anzuelo para que no sufra. Y lo dedicamos y lo devolvemos. Bueno, Matías, vamos con la devolución. Vamos. Se lo dedicamos a Hernán Molina de la ciudad de las Diagonales, de La Plata. Para vos, Hernán. Tu dorado. De la mano de Matías. Soltó la pinza y ahora va a estar un ratito. Juntando fuerza. Y se fue nomás. Bueno, muy buena respuesta hoy, ¿eh? Bueno, estamos con una boga ahora. No estuvo tan firme el pique la boga, pero alguna viene a saludar siempre. Ya la vamos a mostrar, amigos. La dedicamos y, como siempre, que vuelva para el río. Dale. Para nuestro amigo Rubén Peloncho Sánchez. Hincha de River el pelo. Para vos, pelo. Ay, se fue el tuboga. Y nos vamos yendo porque se nosotros viene... Nosotros también, ¿no? Sí, nos vamos yendo porque se viene con todo. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo en Goenaga 699, Magdalena. ¿Qué onda, Barcho? Te fuiste por los Visconti. No importa, no importa, ya está, ya está. Ahí estamos. ¿Vamos por la revancha? Ahí está. ¿Viste que estaba clavado? ¿Qué onda, Walter? ¿Le tuviste que cantar el pique este al campeón? Muchacho, sentado ya. No, no, no. ¿Cómo que te tiene que cantar el pique? Ahí va, vamos por la revancha. Bueno, vamos por lo más grande. No, viene, ahí está, mirá. Oh, le detalló todos los colores. Sí, no, si lo vimos saltar. Se va a sumar a... No, 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 no. ¿Qué pasó, Barcho? Vamos a la tercera. ¿La tercera? ¡Ah, la tercera! Ah, pero no se lo pone, güey. ¿Qué pasa, Walter? ¿Qué tenés ahí? Vamos a devolver una corvinita. ¿La vamos a pescar en septiembre? Sí. ¿En los pozos? Sí. Vamos a devolver. Ahí vamos, con la corvinita. No, no encuentra el norte esta. Ahí sí. Se va, ahí se va. No encuentra el norte. La vamos a tener que tirar de vuelta. Ahí
clarita el agua, Walter, ¿eh? Sí, pues. Vamos, que el barcho está re caliente, me parece. Sí. Me contaron que anda re caliente el barcho allá. Pero va por la revancha. No, pero me parece que le están pasando factura. ¿Qué onda, Santiago? ¿Viene? Ya le vamos a ver saltar. No es saltarín. Nos vemos, vos no lo pudiste ni traer de acá. Chao, Santiago. Estamos en una jornada de dorado de costa. Paliza nos están pegando los dorados. Bueno, vamos a seguirlo con Matías. ¿Para dónde se te va, Matías? Tenemos acá un colaborador. Un dorado, Matías. Primer pique. Y lo, por lo menos lo tenemos acá. ¿Sale este? Sí. ¿Sale? Listo. Bien ahí. Llévatelo. Así se hace. El que hace las cosas bien, tiene premio. Matías con su dorado. Miren qué color, ¿eh? Hermoso dorado. Se lo vamos a dedicar a Gladys, que estuvimos en el cumpleaños de Chucky y nos pasó factura. Nos dijo, siempre los miro, nunca nos dedican un pescado. Para Gladys, hermoso dorado, pescado por Matías. Un pique, este anda bien, ¿eh? Un pique, una clavada. El rey de los dorados, Walter, yo te dije una vez. Y guarda que está, hay un nuevo especialista en boga ahora. Sí. ¿Qué pasa con toda la tribu ahí? ¿Dónde hay más fiebre? ¿Dónde hay más fiebre? Rebollé un reel que no servía. No aguantó la presión. Ya estamos, ya estamos. Vamos con Matías con su devolución. El dorado. Mientras hay otro pique allá, Matías devolviendo. ¿Anda con ganas de irse, Matías, no? Sí. Muy lindo dorado, ¿eh? Lindo dorado. Pesca de costa. Tenemos muchos amigos que no tienen la posibilidad de embarcarse. Vengan a probar el dorado de costa. Hay una respuesta espectacular en Magdalena. No, nuestro amigo Barcho sigue rompiendo líneas, corta. Ahí se fue. ¿Qué pasa? Se fue acá al dorado. No, no, no. Bien, Matías. Acá estábamos con el enanito. Tranqui, tranqui. No, no tiró ni fuerte. El dorado tuyo, enano. No te hace nada, no te hace nada. Bien, ¿eh? ¿A quién se lo va a dedicar? A
Gatito y aquel. ¡Wow, los abuelos! Muy buen dorado. Parcho, no puede ser esto. ¿Vamos a devolver al agua? ¿Cómo corresponde? Bueno, Mirá. Bueno, ahora vamos a sacar una foto y lo largamos, ¿dale? Nos vemos. Bueno, Matías, el encargado de la devolución. El doradito de Valentín. Ahí se va. Y se salen con todo, los chiquitos. Segundo dorado. ¿Para dónde saldrá este? Vuelve, toma fuerza y ahí se va. Se fue el dorado sacado por el enano. Un dorado para el tío, un dorado para el sobrino y los demás. Serapio todo lo demás. Miranda. Bueno, enano. Yo me pongo atrás de él por si salta la carnada. Por si la larga. Ahí viene el dorado. Va, busca, anda adelante, Luis. Qué coloración tiene. Lindo dorado, Luis, Doradazo. Ahí está, Luis. Se llevó el río, se llevó un reel, pero mirá qué premio te dejó. La verdad que sí. Bueno, ¿no? Lindo dorado, Luis. En una tarde muy trabajada. Qué lindo. ¿A quién se lo va a dedicar este, Luis? Se lo voy a dedicar a mi vecino, que perdió como 5 líneas. Culpa a estos. ¿Culpa de estos bicharracos? Sí. Un hermoso dorado. Después de tanto luchar. Lindo dorado de costa. Vamos a sacar una fotito, Luis. Una foto. Que vuelva a su lugar. Bueno, Luis, vamos con el dorado al agua entonces. Lo voy a largar. Allá hay unos compañeros que se lo quieren comer, pero yo lo voy no, a No, esto. Vos no le hagas caso a esto que están metiendo presión. Guarda el talón. Ahí se va a ir el dorado de Luis. Derechito a las profundidades del río de la Plata. Palomas a los cielos soltaré.